Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, con la palabra del Señor que leemos desde la profecía de Amós. Estamos ya en el 25º domingo del tiempo ordinario. Escuchen esto, ustedes los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano y el sábado para dar salida al trigo? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para defraudar, compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias y venderemos hasta los desechos del trigo. El Señor lo ha jurado por el orgullo de Jacob. Jamás olvidaré ninguna de sus acciones. Hoy en este domingo, queridos hermanos, el Señor nos está llamando a vivir sobre todo la justicia con el pobre. La justicia con aquella persona que necesita. Los padres de la iglesia siempre han insistido tanto, ¿verdad? Lo que nosotros decimos que generosamente le estamos dando, ¿verdad?, al pobre, sobre todo San Basilio y otros santos padres de la iglesia nos dicen, en realidad, lo que estamos haciendo es devolverle aquello que le pertenece, aquello que Dios nos ha dado a todos para que vivamos felices, realizados en nuestra comunidad. Aupeaco Avejina, la Iañandel, profeta Amós, es uno de los profetas que denuncia, pero así, con el pulmón y con la fuerza, gritando y diciendo, ¿qué están haciendo ustedes? Lo único que hacen es acumular y no se dan cuenta del indigente. Incluso, dice, ustedes comienzan a tramar y ver cómo pueden aprovecharse y cómo pueden hacer más dinero. Cómo pueden hacer algo que simplemente les beneficia a ustedes sin mirar a la comunidad. Queridos hermanos, con el profeta Amós, miremos nuestra comunidad. Miremos aquellos que más necesitan y unámonos todos juntos para que nuestra comunidad pueda crecer y responder a los designios del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.